Hola mis amigos, mi canal. Bienvenidos una vez más a otra receta. Bienvenidos sean todos. En esta receta les voy a mostrar cómo voy a hacer unos huevos ahogados a la mexicana, ¿ok? Va a ser a mi estilo. Yo la voy a hacer como yo la sé preparar, ¿ok? A mi estilo, a mi modo, a mi gusto. Y bueno, empezamos. Aquí tengo ya los ingredientes que voy a necesitar. Voy a necesitar una tacita de agua, una tacita de agua de café, como de las del café, miren, de esta medida, no muy grande ni muy pequeña, ¿ok? Vamos a ocupar queso panela también, ahí ya lo tengo listo. Aquí tengo un queso panela, miren. No está entero, pero es más o menos como un medio kilo, más o menos. Miren, aquí lo tengo ya, si lo pueden ver, ahí está. Es queso panela que le vamos a agregar a nuestra receta. Y vamos a ocupar 7 huevos. Aquí tengo 7 huevos, los vamos a ocupar todos también. Esta receta es para 7 huevos. Bueno, vamos a utilizar esos 7 huevitos para la receta, amigos. Vamos a utilizar 7. Y también voy a utilizar Knorr Suiza. Aquí tengo Knorr Suiza en este frasco, miren. Aquí lo tengo en este frasco. Vamos a utilizar al gusto, ya sea una cucharadita o dos, ya sea al gusto de cada quien. Yo eso le pongo para que agarre más saborcito. Es consomé o ustedes le pueden llamar Knorr Suiza como ustedes quieran. Y bueno, aquí tengo también vamos a ocupar este puré de tomate, ¿sí? Vamos a ocupar este puré de tomate que son 200 gramos, también le vamos a agregar como más o menos la mitad, un poquito más, ahí le vamos a ir tanteando, ¿ok? Y también vamos a agregarle lo que son los tomates, son 9 tomates de los rojos, aquí están 9 tomates también. Y vamos a agregarle una cebolla picadita, bien picadita, y los tomates obviamente también bien picaditos, lo más picadito que se pueda, amigos. Y vamos a ocupar también chile verde, vamos a ocupar 5 chilitos verdes para que le dé buen saborcito también a nuestra receta. Y pues obviamente nuestro sartén también ya lo tenemos aquí listo, amigos. Aquí está mi sartén listo para hacer mi receta, miren. Y también le voy a agregar, obviamente, pueden ustedes, ya es gusto de cada quien, si ustedes quieren guisar con manteca comestible o manteca de cerdo, la que no es comestible también hay, o le pueden agregar aceite de olivo también, o aceite para guisar, también le pueden agregar. Pues yo ahorita lo que uso de aceite es este, es de este aceite, amigos, es el que yo uso. Es aceite de este, uso yo, así miren, de este, es el que yo uso. Mucha gente usa del de olivo o del de aceite que ustedes deseen, ¿verdad? Y bueno, mucha gente hasta creo que usa mantequilla para guisar. Bueno, hay infinidades de cosas, ¿verdad?, que uno puede utilizar. Y bueno, pues yo lo estoy haciendo a mi gusto, a mi manera, cada quien lo hace a su manera. Y yo pues le agrego de este, ¿sale? Bueno, pues entonces ahorita lo que yo voy a hacer es que voy a partir lo que es el tomate en pedacitos pequeños, voy a partir la cebolla, voy a partir nuestros chiles para tenerlos ya listos para la hora de empezar a dorarlos en mi sartén. Mis queridos amigos, aquí tengo ya piqué el tomate, piqué mi cebollita, piqué mi queso panela también. Piqué el chile y pues vamos a seguir con la receta, ¿ok? Bueno, pues vamos a poner nuestro sartén, aquí ya lo tengo, si pueden ver, aquí lo tengo ya listo. Lo voy a prender a mi estufa.
Luego le vamos a poner el sartén. Así. Luego le vamos a agregar el aceite. Podemos ver aquí tengo ya el aceite listo. Se lo vamos a agregar. Ahí es el gusto de cada quien, que no nos quede muy aceitoso, tampoco que nos falte aceite. Agregamos un chorro. Más o menos yo le echo un poco, no le echo mucho, para que no nos quede muy aceitoso. La verdad, pues a mí no me gusta con mucho aceite la comida. Me gusta más o menos en cuanto se fríe las comidas y es todo. Vamos a esperar que se nos caliente un poquito el sartén para agregarle lo que es el tomate, la cebolla y el chile. Vamos a esperar unos minutos que se caliente. Y muchísimas gracias por estar mirando el video. Déjame tu like y pues cuando veas el video déjame el comentario respecto al video. Esta receta yo la hago a mi manera, la hago a mi gusto y pues espero y les agrade. Sí, mucha gente la hace de diferente manera. Yo la hago a mi manera, a mi gusto, y es lo que yo les estoy mostrando, pues las recetas que yo sé, nada más. Hay infinidades de recetas, pero cada quien la hace a su manera y a su gusto, eso sí. Y bueno, ya que el aceite ya se está calentando, vamos a agregarle lo que es lo que es el tomate, amigos. Vamos a agregarle el tomate. Miren, aquí tengo ya todo el tomate picado. Se lo vamos a agregar, amiguitos, pero sin antes, déjenme decirles que le vamos a agregar un poquito más de aceite porque se me hace que es muy poquito, y vamos a agregarle la cebolla y el chile todavía, y creo que es poquito aceite. Vamos a dar otro chorrito más o menos por ahí, para que se ajuste a dorar muy bien nuestro guiso. Acuérdense que todavía falta el huevo y va a llevar bastante, tiene que dorarse muy bien, ok, tiene que dorarse muy bien todo el ingrediente. Y muchas gracias por estar aquí mirando el video. Ya saben que los quiero mucho y pues ahora, a hoy es 10 de mayo, les mando un gran saludo a todas las mamás, a todas las mamás que son madres, les mando un gran abrazo hoy por el día 10 de mayo y muchas gracias por estar mirando el video. Que Diosito las bendiga cada una con muchos años más y bendiciones para cada una, para todas las que son madres, ok. Y bueno, pues ya que está un poquito caliente el aceite, vamos a agregarle un poquito para ver si ya está. Porque ya miren, ya se calentó. Entonces le vamos a agregar el tomate de esta manera, amigos. Luego le vamos a agregar la cebolla y después le vamos a agregar el chile, amigos. Y bueno, aquí yo ya agregué el tomate. Recuerden que el sartén que ustedes usen tiene que estar grande porque es bastante lo que se va a cocinar. Entonces procuren que su sartén esté grandecito. Ya agregué aquí el tomatito, miren. Ahora le vamos a agregar lo que es la cebolla. Vamos a agregarle la cebolla. Luego vamos a agregarle el chile, amigos. Aquí está. Ahora sí le tenemos que dar vuelta para que todo se vaya mezclando muy bien. Recuerden que tiene que quedar muy bien mezclado todo junto para que así vaya agarrando saborcito.
Lo vamos a dejar hervir durante un minuto o dos. Ok, lo vamos a dejar un minutito o dos para que se vaya disolviendo todo junto, todo el ingrediente. Vamos a esperar 2 minutos. Bueno, en esta ocasión yo lo que hago es le bajo la llama de la estufa, la vamos a bajar poquito, poquito nada más. Luego vamos a tapar un poquito. Le vamos a agregar también la mitad de este vasito de agua, el que yo tenía aquí. Lo agregamos todo de una vez. Todo el vasito del agua, de la tacita que tenía para de las del café, y lo vamos a tapar un ratito y lo vamos a dejar hervir aproximadamente de 2 a 3 minutos. Y le vamos a bajar también un poquito la llama, en llama bajita. Vamos a esperar a que hierva aproximadamente 2 minutos, máximo 3, y le vamos a agregar lo que es nuestro puré de tomate y también nuestro consomé. Enseguida lo que yo hago, le voy a agregar lo que es la mitad de 200 gramos de este puré de tomate que yo compré en la tienda. Miren, le vamos a agregar la mitad. Ya pasaron los dos minutos más o menos. Lo voy a abrir y le vamos a agregar lo que es la mitad nada más de 200 gramos, que vienen siendo 100 gramos, para que no nos quede muy ácido. Solamente agregamos la mitad. Enseguida le vamos a agregar una cucharada de consomé. Se la echamos bien regadita. Le pueden agregar otra media, es una cucharada y media. Y ya es el gusto de cada quien, que no nos quede muy salado ni muy desabrido, ¿ok? Yo no tengo todavía medidas exactas, pero por eso le estamos probando aquí. Podemos probar nuestro guiso. Que no nos quede muy desabrido, tampoco que nos quede muy salado. ¿Ok? Y bueno, enseguida vamos a probarlo a ver cómo está de sal, cómo está de consomé. Porque yo cuando le pongo consomé, yo no le agrego sal, porque luego queda muy salado. Me gusta más agregarle consomé que sal. Y bueno, ahí está perfecto, ya lo probé. Y ahí nos quedó perfecto. Ahora lo que necesitamos es echarle los huevos. Vamos a agregarle los huevos. De una vez vamos a ir agregándoselos. Aquí tengo ya mis huevos. 7 huevos, vamos a irlos de una vez quiebrando y los vamos a ir agregando a este plato. Ya de este plato los vamos a ir agregando hacia el sartén. Si ustedes quieren, le pueden poner un poquito de sal. Aquí tengo yo este salero, le vamos a ir poniendo un poquito de sal, nada más un poquito, para que no nos quede tan salado ni tan desabrido. Y bueno, pues aquí como vemos, lo agregamos allá al sartén igualmente. Otro huevo, yo esto lo hago así, lo agrego aquí al sartén. Perdón, aquí lo agrego al plato primero para que salga bien el huevo, ya que esté muy bien, que me aseguro que está muy bien el huevo, que no viene echado a perder. Yo ya me aseguro y lo echo a nuestro sartén con todo el ingrediente, ¿sí? Aquí verifico que yo no,
que yo no le eche cascaroncitos al huevo, para eso lo agrego al plato primero y ya después lo agrego al sartén. Le agregamos un poquito de sal y lo agregamos al sartén, ¿ok? Y así todos, así va a ser todos los huevos. Y no lleva mucha sal, es poca. Y los vamos a ir vaciando a nuestro guiso. Echamos otro poquito de sal. No está muy salado, miren. Solamente es unos cuantos poquitos de sal y ya. Para que luego no digan, ay, quedó muy salado, Luis, lo salaste. Ya es el gusto de cada quien, ¿ok? Es el gusto de cada quien. Así. Y lo agregamos otra vez. Ya están nuestros siete huevos, ¿ok? Recuerden que ahora lo vamos a tapar un rato. Lo vamos a tapar un rato para que nuestros huevos empiecen a cocer muy bien dentro de la olla, del sartén, o como ustedes le quieran llamar. Aquí le llamamos olla, sartén, o como uno ha aprendido, ¿verdad? Y bueno, vamos a quitar de aquí esto. Vamos a esperar a que hierva, a que se cosan muy bien los huevos. Ya que se cosan muy bien, entonces sí, ya le vamos a agregar el queso. Y bueno, ya que ustedes dejen hervir lo que son los huevos, lo que van a hacer también, acuérdense que le bajé a la llama de la estufa, le vuelven a subir para que rápido se nos cosan nuestros huevos, ¿ok? Ese es mi tips que les doy. Vamos a dejar que se cosan muy bien, que hierva unos 3 minutos o 2. Y vamos a ir checando que ya estén bien cociditos los huevos ahogados. Enseguida vamos a agregarle lo que es nuestro queso panela. Ahí lo tengo ya listo, si lo pueden ver, ahí está. Listo el quesito panela para agregárselo a nuestro guiso. Ese sería el último paso, nada más agregarle el queso y lo dejamos hervir durante unos minutos y ya va a quedar nuestro guiso. Vamos a checar a ver si ya están quedando los huevos ahogados, amigos. Vamos a darle una checadita. Y miren, como podrán ver, ya se están cociendo nuestros huevos ahogados, amigos. Miren, ya se están cociendo, entonces quiere decir que ya mero están. Vamos a dejarlos otro ratito más para que se cosan más, que queden bien cociditos. Vamos a dejarlo aproximadamente otro minuto o 2 minutitos más, ¿sale? Bueno, mis amigos, ahora el proceso que sigue es agregarle el queso panela. Ya está por cocerse por completo los huevos ahogados. Ahora pues lo que falta aquí es agregarle el queso panela, amigos. Es lo que voy a hacer. Y lo vamos a dejar otro rato más. Le vamos a agregar el quesito, miren, así de esta manera. Bien regadito por toda el sartén. De esta manera, amiguitos, le vamos a agregar ese queso, ya se lo agregué. Ahora vamos a dejarlo hervir otro ratito nada más, para que todo el ingrediente se disuelva y quede todo totalmente revuelto. Vamos a dejarlo nada más otro ratito
Y ya lo verificamos que ya estén los huevos bien ahogados y bien cociditos y ya le apagamos, ¿sale? Vamos a probarlos de sal a ver cómo están, cómo nos están saliendo el saborcito del consomé. Vamos a ver. Amigos, está delicioso el jugo del tomate con la cebolla y el chile y el queso y el huevo le dio un buen sabor. Delicioso, amiguitos, prepárenlo en casa, se lo recomiendo esta receta. Queda deliciosa. Para toda la familia, prepárenla en casa, mis amigos. Verán que les va a gustar. Y bueno, pues esta receta yo la hice a mi estilo, a mi modo, a mi gusto. Ya ven que hay gustos de cada quien. Mucha gente la hace diferente. Puede ser que a lo mejor mucha gente le pueda poner otra cosa. Yo no le puse a lo mejor todo lo que a otra gente le pone, ¿verdad? Porque luego mucha gente la prepara diferente y hay veces que me han dicho, te faltó esto o te faltó el otro. Pero como les digo, yo la preparo a mi gusto y yo sé que no vamos a hacer las recetas igual que las demás personas. Hay veces que otras personas le echan más cosas, o hay veces que otras personas no le echamos todas las cosas que la otra persona le echa. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ver también todo eso. Y pues muchas gracias por estar aquí en mi casita. Gracias por estar mirando el video. Ya vamos a finalizar. Ya casi voy a finalizar, ya para servir en el platillo, para ver, que ustedes vean cómo me quedó el platillo. Así que muchísimas gracias. Vamos a esperar un ratito ya nomás para que estén nuestros huevos bien cocidos y vamos a apagarle al fuego. Y bueno, mis amigos, pues ya dejé un buen ratito, unos minutos. Y ya vamos a ver si ya está nuestros ricos y deliciosos huevos ahogados. Miren, así les deben de quedar los huevos ahogados. Miren, si ¿sí se fijan? Ya quedaron bien cociditos, como si fueran huevos estrellados. Miren, o hasta más mejor que los huevos estrellados quedan. Miren, miren qué delicia junto con el queso. Miren, miren qué delicioso se ve junto con el queso panela. Miren qué delicioso se ve. Yo ya la voy a apagar porque ya están, amigos. Entonces, vamos a agregar aquí una bolita para que ustedes mismos vean. Esta cuchara está limpia. Miren. Si ¿Sí se fijan? Miren, ya está. Miren, la bolita amarilla ya está bien cocidita. Se pueden fijar, ¿ok? Entonces ya ustedes nomás saquen un huevo y lo parten a la mitad. Si ven que ya está cocidito, pues ya lo sacan. Quiere decir que ya está, ¿ok? Bueno, vamos a apagarle y vamos a servir nuestro platillo. Vamos a servirnos de una buena vez ya para presentarles el platillo. Y aquí terminó mi receta. Vamos a agregarle aquí un huevito. Unos dos huevitos aquí. Quesito. Vamos a agregarle tres huevitos, que traigo bastante hambre. Y vamos a agregarle caldito y vamos a agregarle quesito, quesito panela, ¿ok? Y pues tomatito y chilito y cebolla. Amigos, este guiso queda espectacular. Les invito a que lo hagan, amigos. Les invito a que hagan esta deliciosa receta. Les va a quedar bien bueno, delicioso, amigos. Y muchas gracias por haber visto este videito. Miren, así quedó mi platillo, amiguitos. Miren, miren, así quedó, como ustedes lo pueden ver ahí. Así quedó nuestro platillo, mis amiguitos bellos, preciosos y preciosas amiguitas. Así quedó, y pues feliz Día de las Madres. El día de hoy es 10 de mayo. Y pues muchas felicidades a todas las mamis. Les mando un gran abrazo. Y pues aquí termino mi video. Muchas gracias, amiguitos. Voy a disfrutar de este delicioso platillo, amigos. Espero les haya gustado el video. Ustedes lo pueden combinar con un arroz blanco. Si ustedes desean, lo pueden agregar con un arrocito blanco, amiguitos. O con lo que ustedes
les guste agregar esta deliciosa receta. Pues muchas gracias, mis amigos, por haber estado viendo el video. Nos vemos hasta mi siguiente video. Chao, chao, chao. Y aquí les muestro el platillo más de cerquita para que lo vean. Así quedó, miren, delicioso. Delis, 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 delis. Bueno, nos vemos hasta mi siguiente video.